más tardes a los que vayan a ver esta grabación. En sí, pues este laboratorio era para dudas, pero como nadie se ha conectado y nadie mandó dudas, pues ni modo, se fregaron y lo voy a hacer para los que estén en presencial. Aquí están mis compañeros, voy a resolver este tipo las dudas que ellos tengan. Y uno de sus compañeros, uno de sus compañeros, no tiene grandes avances de laboratorio, entonces pues también se va a tratar de que esa persona tenga lo mayor posible. Y pues bueno, vamos. Ok. El laboratorio como tal, pues trata sobre M-Probit y Hologic, en específico esas dos. Como saben, el M-Probit, pues es el multinomial, donde saben el multinomial también es, no dejan de ser probabilidades, pero ahí es de que 1, 2, 3, 4, donde el 1 no tiene nada que ver, bueno, sí tiene que ver con el 2, con el 3 y con el 4, pero no es secuencia. El 1 puede ser camión, el 2 es carro, el 3 es tren y el 4 es metro. Y no por eso significa que el 4 es mejor que el tren o que el carro, o que el carro es menos que el camión, o que el carro es igual a una bicicleta. O sea, no. Simplemente son como, pues son decisiones multinomiales, ¿no? Y el Hologic se refiere ahora sí a algo ordenado. La diferencia es que el Hologic no es cuantitativo, sino cualitativo. Por ejemplo, si estamos hablando de, no sé, de tipos de violencia, donde la primera es verbal, la segunda es física, la tercera involucra un objeto y la cuarta es muerte. Vemos que la cuarta es peor que la de objetos, y la de objetos es peor que la de la física, y la física es peor que la verbal. Sin embargo, la física no es dos veces peor que la verbal, simplemente es peor. O sea, ahí sí seguimos un orden, pero no entra en juego lo cuantitativo. Y pues bueno, más o menos de eso se trata el laboratorio. Y como primer paso, al igual que en los otros, es descargar esta encuesta de victimización sobre la y percepción sobre seguridad pública del 2021, que es la ENVIPE. Si ustedes entran a Google y te ponen ENVIPE 2021, es la primer resultado. ENVIPE 2021, el INEGI, Microdatos. Una de sus compañeras también me preguntaba que si podían descargar DTA de golpe. Pues la verdad sí pueden, pero pues yo siempre les intento enseñar de que desde el CSV para que sepan qué hacer cuando no lo tengan tan fácil. Y pues un descriptor de acciones. Y bueno, aquí ya tienen el descriptor de archivos, está bien feo porque es un PDF. Pero aquí te dice cómo pueden relacionar de que entre bases de datos. Que realmente esto no me sirve. Bueno, no, tampoco les va a servir a ustedes. Y pues bueno, la primera, pues es básicamente descargar la base de datos, ¿no? En segundo, lo que yo hago, como saben, eso se pone siempre, es enseñarles a hacer los merge. Sí, creo que ya sé por qué te salía el problema. Pues no. Ah. Cuando ya me dice, creo que es
Listo. Corremos esta parte de primera, después corremos todo esto hasta merge. Y ahora sí, aquí es para importar la CSV hasta aquí. Vamos a estar con esta. Y el primer les dejo porque así mucho libre. En sus estados, también estás en el de la computadora, ¿Pati? Sí. Bueno, no funciona este código como tal porque no reconoce el delimited. Pero si lo descargas en DTA, tampoco te lo va a reconocer. Lo que se hace en estos casos es. Es acá. Aquí le vas a poner import. Le pones. Me intento algo y todo se pincha. Cuando me pincha. Va a decir que el código también. O sea, todo lo que vamos a hacer ahorita ya lo tienen en Teams. No aparece la opción, pero debería. En tu compu aparece de que algo así como spreadsheet o text data de límites. Sí. Spreadsheet o delimited by. Okay. Bueno, entonces en este caso lo que tiene que hacer es entrar aquí y pues básicamente tener que convertir cada Excel a formato Excel. Que aquí lo que se hace es exportar, no, guardar como. Seleccionamos y le ponemos en Yoga Excel. Si no es un hoy, nada más dejo mi punto. Eso. Está.
Okay. Se no va a funcionar. ¿Sabes quién se cancela? Se debe esperar un día. Para los que van a esa grabación y tienen en su computadora una estata, previo al curso del 13, intenten utilizar el video que les enseñó Aldo de cómo descargar estata para que tengan un 17 y no tengan ese tipo de problemas. Pero, pues bueno, tenemos un DTA. ¿Y qué pedo con esto? Aquí está. No está ganando con ninguna, me disculpa. ¿Qué está pasando? ¿A ti te funciona con alguna botita? También tienes el destapa 12, ¿no? Sí. Bueno, me veo obligado a explicarles primeramente el código, porque realmente ya no sé qué hacer para que esta cosa. Pues importe los datos. Bueno. Ok, para hacer el merge con los CSV, pues tienen que correr primero el port, que es un delimitado, y pues guardarlo. Y todos tienen que estar en formato estata. Formato DTA. Por eso aquí ponemos el nombre del documento, punto DTA. Hasta ahí, ¿se lo habías hecho? Ok. ¿Ya habías avanzado el lab, Miguel? No, no, no. Ok. Bueno, espero te sirva esta explicación. Y pues sí, así con todas las bases de datos y para hacer un merge uno a uno. Uno a uno significa que por una
variable que tenga en la que ya tengo guardada, en este caso tpredict2, voy a buscar un equivalente en la otra base de datos. En este caso va a ser tpredict1. Le vamos a decir que va a ser el merge por el ID de la persona y que no va a generar una variable extra por hacer el merge. Cuando no le ponemos no generate, hace una variable que se llama merge, que te dice 1 si sí machó la observación y 0 si no. Y pues ya, lo mismo hacen. Ahora, ¿qué hacen el merge? Básicamente se crea una nueva base de datos y se la mantiene. Le dices que haga otro y crea la nueva base de datos. Y ahora sí le dices de que, ¿sabes qué? Guárdame todo. Y pues ya guarda con este nombre. PD base de datos lab3.dta con my replace. Y ahora sí, lo relevante del laboratorio. El 2 dice, utilizando el módulo de victimización, a partir de la pregunta 1.5, ¿en qué lugar sucedió el delito? Crea una variable que tenga 1, si el delito sucedió en casa. 2, si el delito sucedió en el trabajo. 3, en calle. Lugar público, carretera. Y 4, en un negocio. Aquí lo que yo hice fue generar con puntos decimales, de forma que si contestó el 2, el 2 es referente a casa. O sea, la pregunta en lugar, que es BP1-5, yo la renombré lugar. Y le dije, ¿sabes qué? Todas las personas que respondieron que fueron víctimas de violencia en su casa, ponlas con 1.5. Perdón, gracias. Todas las personas que respondieron que su delito sucedió en calle, que le ponga 2.5. No. Todas las personas que dijeron que en el trabajo, que le ponga 2.5. Todas las personas que dijeron lugar público, calle o carretera, que le ponga 3.5. Y todas las personas que dijeron en un negocio, transporte público, que le ponga 4.5. Todas las personas que respondieron un missing value o no quiere decir, que respondieron 8, que le pongo un punto. Stata, al leer un punto, lo toma como un missing value o que esa respuesta pues no importa. Esto es muy diferente a lo que yo puse abajo, que le puse que dropear a todas las que pusieron 9, que es que no respondieron la pregunta. ¿Por qué? Porque es muy diferente que la persona diga que, ¿sabes qué? Yo no sufrí delito. Ah, bueno, la persona que no sufrió delito, que es el 9, que me la quite. A que diga, ¿sabes qué? Yo no quiero decir dónde sufrí el delito. Ah, bueno, esa sí es una observación. Falta ver si es aleatorio o no. Pero sí es una observación porque esta persona sí sufrió su delito, ¿no? Entonces, pues bueno, es para que lo tengan eso en cuenta. Y al final yo le puse que, bueno, todas las respuestas, ponle el lugar menos 0.5. Y pues ya todo esto va a ser en 1, 2, 3, 4. Que es básicamente lo que te pido ahora. Ahora, la 3. Tabula la variable que acabas de generar, pues la tabulación con el factor de expansión. Y pues ya ustedes ponen de que, ¿sabes qué? El lugar donde más corran delitos es en X lugar. Se van a dar cuenta desde aquí que las. Bueno, no, todavía no. En la 3, en la 4, es una tabla cruzada entre género y la variable que acaban de generar. Se van a dar cuenta aquí que el lugar donde más sufren violencia las mujeres es en casa. Y para los hombres, creo que es en el trabajo o en la calle, es en la calle, me parece. Y pues ya ustedes ponen de que si eres hombre, es más probable que te cure el delito, ¿eh? Si eres mujer, es más probable que te cure, ¿eh? Caso. Esto puede salir algo, no sé, interesante, algo que puede partir para un inicio de 5. Selecciona al menos 5 características del individuo y corre una regresión de probes multinomial con respecto a los 4 tipos de delitos establecidos. Y yo generé 3 variables donde puse que la pregunta BP1-8 era compa, la 12.4 y la 12.5. La 8 dice si la persona iba acompañado, entonces compa de compañía. La 12.4 era si la persona
que te violentó era alguien cercano y la 12.5 era si la persona que te violentó era familia. Hay familiares no cercanos y hay cercanos que son familia. Entonces, pues maybe ahí pude haber tenido un problema económico, pero pues así lo decidí. También puse la variable sexo y la variable edad, donde también quité la respuesta 98 para edad, porque según la encuesta, pues significa que no respondió. Y en cuestión de las otras variables, les puse un destring para que convierta esos números a números y que no se mantuvieran como text. Y bueno, mProbit, aquí le puse lugar, sexo, edad, compa, cercano, familia, factor de distracción y base outcome. El base outcome lo que te dice es que tomando la variable dependiente, si lo escribo, lo hace un poco más. Uno era, yo creo que dos es casa, tres es trabajo, cuatro es calle, o algo así volteado. Y este era uno es casa, dos es trabajo, uno es calle, dos es casa, tres trabajo, cuatro negocio, cinco lugar público, seis es público. Bueno, yo lo había acomodado así, si quieren ponerle de que más derivados, pues está bien. O sea, si tú quieres ponerle que transporte. Ah, es que había seleccionado varios en un punto, ¿verdad? Ajá. Sí, es que estoy en el. De que la encuesta. Sí. Ajá. Era. Negocio. Entonces, base outcome, el código, aquí. Te dice que el base outcome 3 es que va a tomar esta respuesta como tu base. Es decir, como base, todos van a sufrir violencia en la calle. Entonces, a partir de ahí, ¿cuáles son los efectos que tiene de pasar de calle a trabajo, de calle a casa, de calle a negocio? Respecto a las variables independientes que nosotros tenemos. Se me ocurre una idea. Yo la grabo. Cuesta, ¿no? Bueno, les voy a poner la grabación donde veía los resultados. Pero la verdad no voy a poner cuál es. Era algo cuando escuché que grabaciones con okay. Ahí está corriendo el código. Así corriendo el código. Y podemos ver. ¿Bueno? Sí. Que aquí te dice cuáles son los marginales del 4, pero del 3 no te da nada. O sea, te dice cuáles son los coeficientes de pasar del 3 al 4. Si estás el violento en la calle y pasas a ser hombre, es menos probable que
tengas violencia en el negocio, es más probable que tengas violencia cuando pases un año más. Acuérdense que esto no importa la magnitud, sino el signo. Si ibas con compañía, es más probable que tengas violencia en el negocio. Es menos probable que sea alguien cercano. Es menos probable que sea alguien de tu familia. Y como entrada, vas a bajar tal probabilidad. O sea, vas a bajar de probabilidad de que tengas violencia en el negocio. Está un poquito revuelto si lo veo nada más así. Pero recuerden que esto nada más es como los meros signos. Y para ver qué es significativo y qué no. Aquí pueden ver que todos salieron significativos. Esperaría que con ustedes también salga significativo por el factor expansión. Y, pues bueno, por ejemplo, aquí. Si estás en la calle, pues tomando como base que todos van a sufrir violencia como calle, el pasar a ser hombre te da menos probabilidad de sufrir violencia en la casa. El tener un año más de edad te da más probabilidad de sufrir violencia en la casa. El ir acompañado te da mucha probabilidad, al menos más que los demás, de sufrir violencia en la casa. El que es alguien cercano más, el que es familiar muchísimo más. De hecho, esto está extraño. Pero pues ahorita lo vamos a ver con los que no entiendo, marginales. También es que cambia si tú en vez de utilizar el 3 como base, pones el 2 o el 1. Ah, pues lo puedes utilizar. Simplemente es como este tipo de razonamiento. O sea, yo elegí el 3 porque pues uno esperaría sufrir violencia en la calle. Entonces depende mucho de qué también quieras comprobar. Pero también podrás poner 1, 2 o 4. Igual es más como arbitrario, se puede decir. Y pues bueno, así es el código de LMProbability. Después les pido que hagan un mínimo y un máximo. Se van a dar cuenta que incluso esto está muy disperso. El máximo está cercano al 1 y el mínimo está cercano al 0. Es algo interesante, eso lo puedo hacer. Los efectos marginales en promedio, ahora sí, esto es importante. ¿Dónde? Me voy a pasar otra vez el video. Los efectos marginales ahora no te los va a dar por así decirlo, por variable, sino te los va a dar por eventos, ¿no? Donde el pasar de mujer a hombre disminuye tu probabilidad en 6.78 puntos porcentuales de sufrir violencia en casa. Es decir, el pasar de hombre a mujer aumenta tu probabilidad de sufrir violencia en casa en 6.78 puntos porcentuales. El pasar de mujer a hombre aumenta tu probabilidad de 2.35 de sufrir violencia en el trabajo. El pasar de mujer a hombre también aumenta tu probabilidad de sufrir violencia en la calle en 7.33 puntos porcentuales, y aquí la disminuye en 0.69 puntos porcentuales. Es decir, las mujeres sufren más violencia. Hay más probabilidad de que las mujeres sufran violencia en el trabajo y en la casa, mientras que para los hombres es en la calle y en el trabajo. Sí, negocio y casa, trabajo y calle. Para los hombres es peor estar en el trabajo y en la calle, y para las mujeres en la casa y en el negocio. En un negocio. Mientras que para la edad, es más probable que entre más pasen años, sufras violencia en casa. Es más probable que entre más pasen años, dejes de sufrir violencia en el trabajo, en la calle, en el negocio. Lo cual es un poco contraintuitivo esto, ¿no? Uno pensaría que las personas le roban
pues a alguien mayor. Sin embargo, también está esta parte de que es más fácil probarle a violentar a un niño. Y pues lo mismo pasa con el negocio y todo esto. A lo mejor la parte de negocio sí tiene un poquito de sentido, ¿no? Entre más grande sea la persona, normalmente se le tiene un poco más de respeto porque lleva más años ahí y todo eso. Y pues así. Pero recuerden, estos cambios, como son marginales, se leen como puntos porcentuales. Ya no entiendo eso. ¿Sí se entendió cómo leer estos resultados? Sí. ¿Sí? ¿Pati? Pues sí, pero no. Sí, voy a utilizar otra variable. El ir acompañado. El ir acompañado aumenta tu probabilidad de que sufras violencia en casa en 13.56 puntos porcentuales. El ir acompañado aumenta tu probabilidad de sufrir violencia en el trabajo en 3.99 puntos porcentuales. Mientras que ir acompañado disminuye tu probabilidad. Acuérdate que esto está de que... ¿Estás haciendo una foto? No. Ah, ok. Pensé que sí, fue que ya está el video en clics. Disminuye tu probabilidad de que sufras violencia en la calle o en el negocio. Ir acompañado te conviene cuando vas a ir a un negocio o a la calle, pero no te conviene cuando vas a tu casa o al trabajo. Entonces, en conclusión, se leen en porcentajes. Se leen en puntos porcentuales. ¿Te acuerdas cuál era la diferencia? Sí, ¿no? Vamos a partir que das tus demás características, siendo realistas, dada la característica de que eres mujer, que eres blanca, que estudias en economía, que estudias en Mederos, tu probabilidad de que sufras violencia es 10. Aparte, vas al trabajo, aparte vas a tu casa acompañada. Entonces, tu probabilidad va a aumentar en 13.55. ¿Por qué? Porque son puntos porcentuales. Tu probabilidad ya no es 10, es 23.55%. Ahora, si fueras acompañada, pero en lugar de ir a tu casa o al trabajo, vas a un negocio, tu probabilidad va a disminuir en 1.63 puntos porcentuales. 0.09, no, 0.8, baja aproximadamente. Es sumas o restas, puntos porcentuales. Eso es lo importante que lo mantengamos tan claro, porque después hablamos de las razones de nomio y pues es diferente. Dicho eso, ¿se entiende cómo se leen los margins? ¿Sí? Bueno. Pasamos al 8. Y el 8 dice... Ah, bueno, hasta ahí ya terminamos todo lo del MPROBI. Es todo lo relevante para estos modelos. Y para los solo JIT, pues es ahora sí utilizar la otra base de datos, que fue donde hice el merge. No es necesario que hagan el merge, pero pues lo hago. O sea, lo hice de entrada para que ya supieran cómo, y en segunda para que tengan más opciones de variables. Yo utilicé la pregunta 5.2.3 para saber cuál era el grado de confianza que le tenía la persona, el encuestado, a su familia. Y pues utilicé unas variables exógenas. TV, la verdad, no me acuerdo qué es. Creo que sí tenía una tele. A ver. Está
Aquí está. AP4.1. Ah, ¿cuántos años tiene viviendo ahí? Entonces, pues bueno, yo tengo esa. Tengo la de trabajo, si la persona tiene trabajo y si la persona o la familia tiene carro. Entonces, pues ya. Pues utiliza esas variables exógenas también. Pues las de siempre, edad y sexo. Donde yo les pido que genere una tabla, les pido que genere una tabla cruzada entre la edad de la persona en brackets de 10 años y la variable seleccionada. Entonces, pues así se hacen los brackets de edad. Es algo que ya les había ocupado para el laboratorio pasado. Y pues genero la tabla cruzada, ¿no? Después les pido que generen un OLogic. Un OLogic, debido a que el grado de confianza ahora sí importa. El 1 es menos que el 2 y que el 3 y que el 4, pero el 2 no es el doble de confianza que el 1. Ya que estaría un poquito raro hablar de esto, ¿no? De que, ay, yo le tengo el doble de confianza a Uresi que a Miguel. No tiene mucho sentido. Entonces, pues sí, que nada, el OLogic, pues más o menos así es el código. Con el OLogic pasa algo muy similar al momento de correrlo. Donde, pues aquí se interpreta de la misma forma. Debido a que acabamos de correr el modelo, el coeficiente no es interpretable, pero el signo sí. Pasar de mujer a hombre afecta de forma positiva la probabilidad de que le tengas confianza a tu familia. El tener un año más de edad también aumenta la probabilidad de que le tengas confianza a tu familia, pero el tener entre más años pases en tu casa disminuye la probabilidad. El tener trabajo disminuye la probabilidad y el tener carro disminuye la probabilidad. Está un poco extraño, ¿no? Pero de cierta forma también me da sentido. Por ejemplo, mi mamá, la verdad, le da muy poca confianza que yo tenga un carro. Piensa que voy a hacer de qué pendejas. Entonces, de cierta forma es como, va. Pero, por ejemplo, el trabajo, no sé. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les hace sentido que el tener trabajo disminuir la confianza de tu familia? Sí, al revés. ¿Tú crees? Sí. Desde que tienes trabajo, confías más en tu familia. O sea, yo lo veía al revés, de que tu familia confía más en ti en el trabajo. Ah, no, pero aquí, acuérdate que es la confianza del encuestado a la familia. ¿Tú bien? No sé. Confías más. Quizás una ansiedad, pero no sé, bueno. Hay gente que se gana dinero en la familia de robados, ¿sí? Ajá. Sí, es lo que yo pensaba, de que, pues, a lo mejor, de que es más, hay una tendencia a esa parte, ¿no? Yo creo que más que nada de que robamos. Pero sí es significativo. ¿Manda? Sí es significativo. Sí, sí es significativo. Aquí tenemos el p-value que es 0. A lo mejor, pues, no sé. La verdad, sí está un poco extraño también cuando... Y al final de cuentas, el trabajo no solamente es como el tener trabajo, ¿no? También está una variable implícita, que es la responsabilidad, que es esta parte de que ya no vas a pasar tanto tiempo en casa, o a lo mejor no tanto tiempo pegado a ellos. Pues digo, el no pasar tanto tiempo pegado a ellos, a lo mejor sí afecta de forma negativa la confianza que les tienes, ¿no? Pero pues sí, son los resultados que me salieron a mí. Y les digo, aquí lo interpretable son los signos. Después, en el inciso 12, son los efectos marginales del código. Los efectos marginales también. Ahí está. Al igual que en el otro, se presentan por variable y cómo afecta a uno por uno. El tener carro aumenta la probabilidad de que tengas el mínimo de confianza de tu familia, pero la disminuye en los demás.
Sí. Por ejemplo, dadas las características de Miguel, hay 10% de probabilidad de que Miguel le tenga confianza a su familia. Sin embargo, desde que tiene carro, aumenta la probabilidad para que tenga el mínimo de confianza y no para los demás. A mí lo que me hace más sentido es simplemente tomar el primero. Aumenta la probabilidad de que Miguel le tenga el mínimo de confianza en su familia en 6.88 puntos porcentuales. Entonces, la probabilidad de que Miguel le tenga el mínimo de confianza en su familia ahora es de 16. 88%. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Aquí los margins, les digo, está un poquito raro de interpretar, pero lo pueden ver así como si fueran eventos por separado. O sea, que la probabilidad de que Miguel le tenga, bueno, la probabilidad de que yo le tenga la confianza máxima a mi familia disminuye. Igual con los otros radios, que ya es el último inciso, con eso termina el laboratorio. Salud. Sí, no, 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 no. Ah. Bueno, la confianza. Aquí los otros radios, pues es un poco más fácil de interpretar, ¿no? El pasar de cada hombre aumenta la probabilidad en 1.58%. Estos son puntos porcentuales. También son puntos porcentuales. Son puntos porcentuales. Y ese es 1%. ¿Cómo leemos esto? Pero no era en la porcentaje de una cosa sobre. Ajá. Sí. Por ejemplo, si yo le tengo ahorita el 10% de confianza a mi familia, no, si yo tengo la probabilidad del 10% de tenerle confianza a mi familia, el que yo pase a ser hombre, porque ya soy hombre, va a multiplicarlo por 1.015. Y así voy a tener mi probabilidad nueva. ¿Me explico? Y así con los demás, con las demás características. Vemos que todos son significativos, entonces, pues bueno. El que pase un año y un año y un año, voy a multiplicar mi probabilidad por esto y es mi nueva probabilidad de tener la confianza en mi familia. Y luego así con los años que llevo viviendo ahí, el tener trabajo y tener carro. Por eso les decía, o sea, para obtener la nueva probabilidad tenemos que hacer esto, multiplicarlo tal cual nos viene el coeficiente ahí, pero para saber cuál es el efecto que tiene, pues lo tienen que restar por menos 1 y pues ahí van a tener 1.58%. Es un cambio positivo de 1.58%, pero para aplicarlo, pues tienen que poner 1.1 tal. Y pues ya. Así es como son los prologuitos. Por la razón en que no me se resuelve. ¿Una duda o pregunta? Para dar un laboratorio cortito. ¿Una duda o pregunta de cómo interpretar cualquier cosa? Sí. Ajá. ¿Puedes escuchar lo último otra vez? O sea, voy a multiplicar el ratio. ¿De dónde salió el 0.10? Ah, el 0.10 es un valor dado. O sea, de que. Bueno. La probabilidad de que yo le tenga confianza a mi familia es de 0.10. Entonces, dadas las demás características, yo tendría que ir multiplicando por eso. De entrada, yo tengo 0.10. Si yo quiero saber cuál es el efecto de que ahora sea hombre, bueno, que siempre ha sido un problema. Ahora, o sea, marginalmente, hombre, lo tengo que multiplicar por esto. Luego, ¿sabes qué? Ya tengo un año más de edad, ahora lo tengo que multiplicar también por esto. Luego, ¿sabes qué? Ahora tengo más años viviendo en mi casa, ah, bueno, multiplícalo por eso.
Ahora tengo trabajo, multiplícalo por esto. Ahora tengo carro, multiplícalo por esto. Pero para saber cuál es el efecto de la variable, tienes que tomar ese coeficiente. Por ejemplo, agarro el de trabajo, 0.89. 11. Tienes que restarle 1, porque si tú le dices a la maestra de que el efecto que ahora tenga car, que ahora tengo trabajo es esto, está incorrecto. El efecto correcto es menos 0.11. Sí, aproximadamente 0.11. Entonces, el efecto de que ahora tenga trabajo es de 11% negativo. Acá es importante decir, es 6.88 puntos porcentuales. Porque si te acuerdas, en este, en la razón de números tenemos que multiplicar, tenemos que sumar. Entonces, pues para el analista es diferente decir una suma de una multiplicación, ¿no? Y también, pues para las leyes y todo eso, pues es importante saber cuál es, cuál de todas estas es lo que está afectando más. Incluso si tú quisieras aumentar confianza en tu familia, pues todo va a ser antes y dices que, ah, ¿sabes qué? Mejor renuncio para tener más confianza en mi familia. De que hay que vender el carro. Nos estamos peleando. Pues bueno, ¿alguna otra duda? ¿Sí resolví más o menos? Ok. ¿Otra pregunta o duda? ¿Esto cómo lo aplicaríamos a precios de transferencia? No sé. ¿Cómo van con el laboratorio? ¿Creen que se arme para el lunes? Sí, eso quiere decir. Es que como muchos están estudiando para el corto, creo que están el lunes, pues creo que sí querían moverlo. Así puede para el martes. Por ahí me dijeron que para el miércoles. Sí, yo la llevo. Pues va. Nada más. Y bueno, ahí les dicen de que en tu grupo de que algo así. De acá, que para el miércoles. De nada. De que para que no les guste. Y así. Y pues ya, básicamente este es todo el laboratorio. En cada una de las preguntas del speech que les subí, les puse un poquito de qué es lo que se espera de interpretación. Por así decirlo, les puse ejemplos de cómo interpretar. Este Duffel. De que si eres hombre, la probabilidad cambia en, aquí esperaría que pusieran la probabilidad, contra tener mucha confianza en tu familia. Cada año de tu vida, la probabilidad de tener mucha confianza en tu familia cambia en, tal. Igual en las tablas. De que si eres hombre, no. El lugar donde más ocurren delitos es en, tal lugar. Si eres hombre, es más probable que te ocurra el delito en, si eres mujer, en, eso. No espero o no me gustaría que gasten muchísimo tiempo en este tipo de cosas, donde si en algo no van a echar ganas, pues interpreten los odd ratios y los margins. Y pues ya. ¿Una otra duda? Entonces, ¿qué va para el miércoles a medianoche? Quedó para el miércoles, antes de que se acabe el miércoles, 21. Antes de que entrara el miércoles 20. No, miércoles 20. Sí. Y pensar. Pero sí, todo en tu hermano.